ustedes se podrán dar cuenta, esta es la bodega que tenemos, donde tenemos almacenado todo el material censal. Aquí tenemos ahora un equipo que están trabajando alrededor de 25 personas que tienen a su cargo todo el proceso de embalaje de todo el material censal. Entre ellos tenemos los uniformes, las boletas, toda la cartografía que estamos manejando a nivel departamental. A la fecha hemos embalado ya 13.980 cajas con boletas para todo el personal que va a estar desplegado en bodega. También, como ustedes dan cuenta, todo este material corresponde a los censistas. Cada una de estas tarimas tiene una cantidad de 48 cajas aproximadamente y ya están embaladas por cada municipio censal. A la fecha también hemos ya terminado de embalar y en proceso de envío todo el material también para 3.500 supervisores de campo y al mismo tiempo también para todo el personal que está a cargo de la coordinación municipal. Tenemos un total de 17.940 cajas aproximadamente de material censal para todos los niveles, tanto a nivel departamental, nivel municipal, nivel de supervisión y niveles censistas. Todo el proceso de embalaje lo iniciamos aproximadamente hace mes y medio que arrancamos con todo este proceso. Estamos justamente hoy en el proceso de armar todos los equipos de salida. De hecho, ayer ya se inició el proceso de envíos. Actualmente ya hemos enviado material censal al departamento de Izabal, y estos departamentos están completos. Como ustedes se puedan dar cuenta hoy, acá estamos ya preparando y enviando todo el material para el departamento de Huehuetenango, departamento de San Marcos. Mañana estamos ya también enviando al departamento de Totonicapán, a Quetzaltenango, Alta Verapaz y Baja Verapaz. Y así sucesivamente seguimos con los siguientes días hasta finalizar todos los envíos programados para el día 13 de julio, donde deben estar todas las cargas disponibles en el departamento.